En presencia de unos 60 diplomáticos, la vicemandataria Roxana Valdetti agradeció el apoyo brindado por las diferentes naciones luego del terremoto que afectó al occidente del país. Al mismo tiempo, invitó a los embajadores a llegar a los lugares más alejados para que verifiquen los daños y las necesidades que se requieren. No se ha visto lo que sucedió en el interior del país. Casi todo lo que se ha enseñado es lo del área urbana. Pero cuando caminamos un poquito más, cuando caminamos al área rural, cuando vamos a los caseríos, cuando vamos a las aldeas, nos damos cuenta de verdad de la intensidad de todo esto. Yo creo que no hemos llegado ni siquiera a un 60% de lo que tenemos que llegar, de verdad se los digo. Asimismo, la vicepresidenta comentó que la llegada de los diplomáticos serviría para que se supervise el proceso de reconstrucción en los municipios y que los recursos que libera el estado de calamidad lleguen a donde se requiera. Y lo primero que vamos a hacer son datos, entregarles a ustedes datos de la realidad de las casas que hay que levantar, de la realidad de los edificios públicos que se destruyeron, y también les vamos a dar datos de lo que cuesta cada puente que está destruido, cada carretera que hay que volver a levantar, para que sean ustedes nuestros mejores fiscalizadores. No hay reconstrucción sin cuentas, no hay transparencia sin datos, y por eso es que nos estamos tomando el tiempo para tener los datos, para podérselos demostrar y poco a poco ir viendo dónde están invertidos los recursos de los guatemaltecos y los recursos de buenos hermanos que como muchos de ustedes nos han hecho llegar. Al finalizar, Valdetti expresó que regresará a San Marcos para verificar los trabajos de reconstrucción. Con información de Glenda Sánchez, reporta para la Agencia Guatemalteca de Noticias, Donis Figueroa.